Hola mis hermanos, bendiciones para todos. Vamos hoy a meditar sobre siete armas para combatir el enemigo, según Santa Catalina de Bolonia. En este momento abra su corazón, estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a poner aquel aquí y vamos a escuchar con toda la atención de nuestro corazón de esas siete armas para combatir el enemigo. Como todos los que deciden servir al Señor tendrán que enfrentarse con enemigos espantosos, el alma necesita estar provista de armas adecuadas para resistir los ataques del enemigo. Estas armas son siete. Primero, la diligencia, o sea, la prontitud en hacer el bien que aleja la negligencia y la tibieza. Segundo, la desconfianza de sí mismo, que no es un impedimento para la acción, sino que nos lo hace esperar todo de la gracia, sin la cual nada de bueno podemos hacer. Tercero, la confianza en Dios, creyendo firmemente que el Señor no abandona a quien se confía a Él. Por consiguiente, hay que entrar en combate sin temores, y nuestra confianza debe ir creciendo tal como crezca la violencia del asalto, puesto que Dios tiene los ojos puestos en nosotros y siempre está pronto para asistirnos en el momento del peligro. Cuarto, la meditación asidua de la pasión del Salvador, de la que se debe tomar ejemplo y sacar valor y ayuda para la práctica de todas las virtudes. Sin esta, las demás armas serían ineficaces. Quinto, el pensamiento de la propia muerte, de la que ignoramos el día y la hora, lo que debe obligarnos a estar siempre preparados y aprovechar bien el tiempo presente, que es el tiempo de la misericordia divina. Sexto, el pensamiento del cielo y de la inmensa recompensa, que está reservada a aquellos que hayan combatido bien su combate acá en la tierra. Séptimo, la Sagrada Escritura, impresa en nuestra memoria. Siendo como es la palabra de Dios, hemos de guardar sus máximas en nuestro corazón, para meditarlas, alimentar con ellas nuestra alma y hacer de ellas la regla de nuestra vida. Al mismo tiempo, el alma que quiera de veras servir a Dios, deberá empezar haciendo una buena confesión y un firme propósito de no ofender a Dios, para unirse luego al Señor en el camino de la cruz. Impresionante, mis hermanos. Y eso da una buenísima prédica, pero una buenísima prédica. Primero, diligencia. Segundo, la desconfianza de sí mismo. Tercero, la confianza en Dios. Cuarto, la meditación y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Quinto, el pensamiento de la propia muerte. Sexto, el pensamiento del cielo y también la recompensa que iremos a recibir en el cielo. Y séptimo, mis hermanos, las Sagradas Escrituras. Maravillosa prédica podemos hacer, y también tú lo puedes hacer en esos siete puntos para combatir el enemigo. Que el Señor nos dé esta gracia, hermanos, de estar diligentes, de desconfiarnos de nosotros mismos, de confiar en Dios, de meditar en la pasión, de pensar en nuestra propia muerte, de pensar en el cielo y también la recompensa del cielo y también la palabra de Dios. Escríbele aquí, hermano, abajo, cuál es de esos que más te tocó, cuáles son esos consejos que más te toca aquí, y después nosotros seguimos meditando en eso. Que Dios lo bendiga y bendiciones para todos mis hermanos.